esto luego lo podrá ver en Viveroterapia. Va a ser reproducido por Facebook para que usted vea las plantas y la explicación, esta pequeña charla que tenemos con Álvaro. Bien, Álvaro, ¿qué hemos traído hoy? ¿De qué se trata? ¿Cómo las podemos cuidar? ¿Y cómo podemos conseguir esta floración estupenda? Bueno, mira, por pedido tuyo, azalea. La azalea es una planta que empieza a florecer en esta época. Es la primer flor que aparece en los jardines cuando está terminando el invierno aquí en el hemisferio sur y va a comenzar la primavera. La azalea es una planta sencilla, muy fácil de mantener, pero que hay que conocer algunos secretos. Por ejemplo, a esta planta le gusta el suelo ácido. ¿Qué quiere decir? Que cuando la regamos, le vamos a agregar en lo posible un pocillito de vinagre, por ejemplo, en un balde de agua. Es suficiente para lograr el pH adecuado. Y si no, hojita de pino, la pinocha que se llama, también lo ponemos en el cantero, en la maceta, y logramos la acidez justa. Por otro lado, es una planta que necesita hierro para que se mantenga la hoja verde. Y sobre todo lo va a necesitar en esta época de la primavera para que vamos a lograr el verde precioso de las hojas. Y otro secretito que lo sé de los productores y que vos lo podés hacer en tu casa y que es simple, es usar el potasio. Para no comprarlo, usa cáscara de banana. La cáscara de banana molida o puesta en la procesadora, por ejemplo, es un compost formidable para la azalea, para proveerle el potasio que es durante el periodo de floración. Entonces vamos a lograr con suelo ácido, el potasio y el hierro que la planta esté formidable. Y un último consejo, esta planta tiene que estar en la sombra o en la media sombra. No le tiene que dar el sol directo para que no se malogre durante el verano. Y otra cosita, se poda solamente después que termina la flor. No se poda en el invierno como otras plantas. Esta, después que termina la floración, se le hace poda de despunte para que se mantenga grande y la vamos a tener de aproximadamente 1 metro de altura. Con esto secreto, y te agregaría uno más de las cosas que no están en los libros, que son las que a mí me apasionan, Susana, es el... se riega con agua reposada. ¿Qué quiere decir? Tomamos el agua de la canilla, la dejamos decantar por lo menos una noche entera para que la caliza de del agua se decante y con la parte de arriba regamos, siempre con agua natural. Algunos la riegan incluso con agua tibia y es conveniente que esté siempre húmeda. Si la tenemos en maceta, es de las plantas que requiere un platito abajo para que constantemente las raíces estén absorbiendo, porque con esos secretitos vamos a tener unas azaleas formidables. Aquí tenemos dos posibilidades de color estupendas. ¿Cuántas posibilidades de color brinda la azalea? La azalea tiene un